entregaron las llaves. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, ahora sí. La güera, la güera. Claro que sí. Una hermosa bienvenida. Dejen encueramos aquí el... Encantada de volver a saludarlo. Hola, aprovechito. Pues buenos días por la mañana. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Si pudieran comentarme para saber que sí está buena la transmisión, ya que hay poca señal aquí en el ranchito del tanque, pero esperemos que haya una buena transmisión para que la disfrute usted. Música guirrárica 100% con ritmo huicholo, ya. Recibiendo a doña Anita Carrillo. Bravo, muchachos. Andan muy inspirados. Andan bien inspirados, muchachos. Que no, ¿verdad? Pero está bien. Ya la estudiaron, ya mañana ya se la sacaron. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál quieren? ¿Cuál le pedimos aquí a...? La santa, a ver, santa, ¿cuál quiere? ¿Cuál es la santa? No te acuerdas cuál es la santa. ¿A usted? ¿A mí? Déjeme acuerdo, déjeme siempre. O allá a sus familiares que estén viendo una canción que sea favorita de ellos. ¿Cuál será? A ver, una que... O que nos toque la cuchinela de perdidas. Bueno, no sé. Esas son bonitas. Esas son las... Sí o sí. Agárrese a bailar, oiga. Eso, eso. Ese Abelito. Esas son las de lujo. Se ve bien, güera, buenos días. Ay, qué bueno, oiga. Qué bueno que sí, sí jaló el internet. Gracias a Dios. Buena.
linda. A ver, cántale a ella, cántale a ella. Se me va la respiración, muchachos, andan bien. ¡Ah, qué bonita! Mire, Abel. Ahora bailó. Dios guarde el hora. Hasta me hice para atrás, dije, no me ha dado un patador. No. Si le digo, ya no baila el Abelito. Sí, sí le dije. Que ya no trae lentes Gucci, que ya no anda glamuroso, que ya ni baila y que se suelta a bailar. Ay, Dios. Muy bonito su traje, Abelito. Usted, también, lo siento, no, ustedes no traen bordado. Ustedes no traen bordado, muchachos. A él sí le bordan el pantalón y nomás. ¿Cómo ve, doña Anita? ¿Quiere nomás, doña Anita, el bordado tan perrón? ¡Hombre, qué barbaridad! Esas sí son mujeres de veras. Oiga, es un bordado muy cerradito, muy bonito, ni pa' qué, ¿verdad? No, Dios guarde la hora. Ese Abelito trae todo el estilo guirrárica. ¿Sí o no? Así me ves. Es que para verme atractivo. ¿Qué vale? Ya escucharon, muchachos, ¿eh? El atractivo visual es muy importante. Mañana los quiero ver con sus pantalones bordados. Pongan a bordar a las mujeres. ¿Arda? Agda. Agda. Muy bien. ¿Cómo ve, doña Anita? Agda, su hija Agda, le dedica esta bienvenida a su casa. Águeda. Águeda. No hay internet aquí. No, estamos en vivo. Pues no le hacen, pero de todo mundo aquí no se ve. Ya le hablé ahorita y dice que no. ¿Ella dónde está? En Washington, Seattle, Washington. Ok. No, no, pues a ver. Véngase, aquí está. Yo en Pasadena. Aquí, no, aquí le trajamos hasta los noches. Ándele. No, no, pues bienvenida. Ay, no diga eso. Hola, ¿qué es, amigos? ¿Cómo vas a ver? En mi casita, digo yo casa, porque es mi casa. Claro. Es un apartamento, pues el gobierno también. Por eso les digo que yo también soy la mantenida del gobierno. No diga eso, hija. Usted es una hermosa. Eso es lo que es. Y le van a tocar una canción bien bonita. Échense una de la, de como la cocinela, la otra. ¿Cómo se llama la otra? Pues es igual a la cocinela, pero es otra. Esas, muchachos, son las de lujo. Ahora queremos puras canciones de lujo. Mire. Fíjese, Carlita, fíjese lo que estoy pidiendo. ¿Cómo así? Ya voy a hablar yo así también. Échele, échele.
huichol, échele. Güerita, mil bendiciones para todos, mi güerita hermosa, gracias, Lucinaja, mil gracias. Esos comentarios, esos son los que motivan a uno a seguir echándole más y más ganas. Es el saber que le gusta mi trabajo y que lo disfruta. Saludos desde Valparaíso, Zacatecas, con la canción de La Teresita. Ahí se la pedimos. Jerónimo Ortiz, saluditos, gracias. Saludos, güera, que Dios la cuide. Mil gracias, Eva. Al ratillo les comparto el video de la cueva, oiga. Gracias, Oralia Gallardo, gracias. Se oye bien tus videos, güera, saludos. Güera, saludos, se ve perfecto su video, saludos desde Chicago, Elia Villarreal, saluditos. Thank you.
¡Vámonos! ¡Qué bueno! Esa la había puesto en la canción, muchachos. Ah, sí, es cierto, la otra la vamos a ver. La a ver, composición. Sí, sí, sí. Muy buena canción, es la primera vez que se las escucho, muchachos. ¿Cómo es el grito? Ese grito me gustó, ¿cómo es el grito? ¿Qué se siente? No, el otro. Como chau, algo así, pero diferente. ¿Qué era? O es el, no es chau. Un grito que se aventó medio sabroso. ¿O no? Ya no se acuerda cuál era. Ya se le olvidó. Es que se le sale nomás en la canción, ¿verdad? Sale nomás. Tiene que repetirla para acordarse. Muy bien, muchachos. Muy buena rola, ¿eh? Ahí les habla. Sí, dice ella que si le se saben el corrido de Hilario Carrillo. Ella le gusta escuchar el corrido de Hilario Carrillo. No sé. Muchos sí lo saben, ustedes, pero no sé si ustedes. Hilario Carrillo. Ah, no, de hecho no la hemos escuchado. Okay. Ahora sí andamos en las puras miserias. Ay, caray. Sí, es muy vieja, sí. Pero es incluso de un de aquí. Por aquí de estos lados de Valparaíso. Muchachos, la estudian, por favor, para la siguiente. A la próxima, dijo la bailadora, va a ver. Bueno, Agustín de la Sierra. ¿Agustín Jaime? Agustín Jaime. No, oh, sí, es Teresita. Sí, es Agustín Jaime. ¿Esa sí se la saben? Sí. ¿Se saben la Teresita también? También. Ándele. La Prieta y la... La güera y la morera, también hay una rola que se llama así, muchachos. Bueno, yo quiero otra. Qué rico las gorditas. Águeda, gracias por las gorditas. No, ahorita háblele, dígale que estamos en vivo. Que anda con sus cosas, ellos. Sí. No, que ande de payasa, ¿ok? Mire, se le está cayendo ya el pelo de tanto que le hacen y le hacen y le deshacen. No hay que tener más que tú, payón. Es que tiene más que yo, le voy a quitar para un poquito, para mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí o no? No, yo no digo más? Nada. ¿Quién tiene más? ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? Provechito. Ahí viene Agustín. ¿Qué? Agustín Jaime o algo así. Ah, lo de que bajaba caballo. Música guirrálica era la más bonita que puede haber, ¿cómo no? Bienvenidos al canal. Agustín bajaba el caballo, a ver hacia dónde estaba.
tenemos aquí una personita conectada en el en vivo que se llama Águeda García y dice, hola Virginia. Águeda García. Águeda García. Ah, llegó la que queríamos que llegara al en vivo, ¿sí o no? Ahí está. Ella pidió la música, las gorditas, la bienvenida y está aquí viendo a la señora. ¿Sí se conectó? ¿Cómo ve? Aquí está viendo. Ahora sí, díganle lo que le... Dígale, dígale. Cuando vaya me lo va a pagar. ¿Y por qué? ¿Por qué me anda haciendo eso? Que me la haga ya en su casa. Dígale cómo la asustó. Sí, pues me dieron mi buen susto. Yo pensaba que del cielo bajó la música y yo volteaba arriba. Y venía detrás de usted. Sí, y vos volteando y atrás venía. ¿Le gustó la sorpresa? Pues sí. De todos modos es que me gusta la música. Ella sabe lo que a usted le gusta. Sí, porque no me gustan los tamborazos. Porque me aturde. ¡Dele! No, pues Águeda García, bienvenida a la transmisión, porque pues, gracias a Dios que fíjese, ya cambió la señal, ya es más buena, porque ahora sí se conectó el en vivo, gracias a Dios. El año pasado no quiso. ¿No, no? Aquí está Águeda, saluditos. ¿Qué le vamos a poner a Águeda? Pónganle una, la carta Esterra. Échele la carta dedicadota, oiga. Gracias, Águeda, por la invitación. ¡Ay, ay, ay! Que lleguen a San Juan Capistrano para julio, dice. Hola, Águeda, yo también quería ser tu cómplice. No le eches tanta sal a la gorda, payo. Un gusto, Águeda, poderle compartir el en vivo. Saludos y gracias por una segunda invitación. Primeramente Dios, aquí le vamos a estar echando ganas para complacerlos y para compartirle la felicidad de Doña Anita Carrillo, que el día de hoy está muy contenta con su música. Ay, hace cuando se encuentre sola. También la página más. Bienvenida, señora Anita Carrillo, a nuestro bello Valparaíso. Y para doña Rome Chávez, que se queda el ranchito del tanque. Un saludote, doña Rome. Saludos, saludos y bendiciones para usted. Janet Olague, complacida con la carta. Mi gallina, la Teresita, la página más. Saludos desde California, Andrea Escalante. Saludos desde Valparaíso. Buenos días, saludos desde Denver, Colorado. También saludos para el grupo que canta muy bonito. Bendiciones. Edelmira Ornella, saludos para usted también. Abelito, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tan importante, haciendo ruido,
Sabiendo que mi teléfono no se oye redes y luego dicen que no se oye nada, mijo. Ay, disculpe. Ay, disculpe. ¿Qué tan importantes son los fans para Belito? Bastante. Mago Torres es su fiel admiradora. Mándele un besito, no le hace que le peguen agruras. ¿Qué tiene? No, mandar mil veces. Y ponerte otra. Un saludo con mi toca. Mago Torres, ella siempre lo está viendo y es fan, número uno, De Abelito. Échele, échese la Teresita y luego sigue la. A ver qué más se avientan ahorita, muchachos. Si quieren alguno en especial, pidan, Mientras yo aquí aprovecho. Aquí los fans están pidiendo, la verdad es la mejor güera, siempre nos da el mejor contenido. Saludos, Juan Carlos González, mil gracias. Y ahí viene Teresita. Hasta Guadalajara, Jalisco, Juan Carlos, un saludo de parte de su amiga la güera de Trojes. Saludos güera desde Chicago, muy bonitos videos, Manuelita Torres. Saludos desde Indiana, dice Leonel Arellano, saluditos. También para la familia Ruiz, saluditos. Y Lupe Cepánuco, que es mi fan número uno, gracias, mija, por estar siempre aquí al pendiente, gracias. Saludos desde Albuquerque, Amparo y Filiberto López, saludos. Bienvenidos a este canal. Dios la bendiga desde Albuquerque. Igualmente, un saludote hasta allá. Águeda García, saludos para todos. Buenas tardes, le dé Dios, güera, te queremos. Quíbole, ¿quién andai? Todos los quíbole, ¿quién andai? De su amiga la güera, gracias Oscar, saludos. Güerita, mil bendiciones para todos. Mi güerita hermosa, Lucy Nájar, gracias, saludos. Saludos desde Valparaíso, Zacatecas, con la canción de la Teresita. Jerónimo, complacido. Saludos, güera, Dios la cuide, igualmente. Se oyen muy bien tus videos, güera, saludos. Ay, en veces me falla el audio, pero le echamos ganas, le echamos ganas. Un saludo para Richard Arroyo, saluditos. Y para doña Olga Martínez también, saludos, señora. Señora bonita, cómo no, gracias. Saludos, se ve perfecto su video. Saludos desde Chicago. Saludos a toda la raza de Chicago. Gracias, Manuelita Torres. Gracias. Aplaúdales, Carlita, de perdiz. Ay, ¿qué le cuesta a la Carlita estar aplaudiendo, mija? Apláudale a los muchachos. Para la raza de Denver, un saludo. Para la raza de California. Miren, muchachos, nos están viendo de Chicago, de California, de Denver. Todos lados. Todas partes, es todo, ¿no? Sí, saludos ahí para toda la raza que nos está viendo ya en la Unión Americana. Este día vamos a ir para allá, ahora nos vamos a ver. De corrido ahí donde está el muro, y ahí vamos a atacar y es que escuchen de allá. ¡Qué hola! Ahí está, muchachos. Ahí con Las Vegas, ahí con Las Vegas, para andar circulando. Qué ganas de andar allá, ¿verdad? En estos días. Pues yo también quisiera, vamos, pero pues. Vamos a hacer el coronaje, una lancha y a irnos a los fans. Pues si se van a ir, me invitan, muchachos, para irnos ya, todos bien, juntos. Ya está, un día más. Unos días más, déjame el compa Santos. No le eches tanta sal a la gorda, payo.
Dice Águeda que tranquilo con el salero. No, yo no tomo sal, no. Mire. Ya se lo cacharon. ¿Verdad que sí, oiga? Se quiere atender. Oye, aquellos cosas de Rita. Dice Javier García, saludos y si se puede, cuatro motivos. Ah, caray, ¿cuál es esa, muchachos? Cuatro motivos hay en la vida. ¿Cuál de los cuatro? Ah, no, esos cuatro caminos, ¿ah? ¡Esa es otra! Ay, disculpen. Hola, güera, saludos. Saludos, Olga. Gracias, güera, saludos para los músicos. Hasta luego, muchachos. Alicia Carranza, saludos. A ver si se le olvida la que le pedí, dice. ¿Saben cuál pidió doña Alicia? Al ratito. Ahorita va a salir los cuatro motivos para Javier García, ¿cómo no? Saludos para mi abuelita desde Modesto, California. Ya, doña Rome, ya le mandé sus saludos desde aquí, desde el ranchito del tanque. Bienvenida. Saludos para Payo, Mari y Santa. ¿Quién es Chan González? Es mi nieto. Chan, aquí dice Chan. ¿Cuál es el de Evelyn? Juan, el esposo de mi nieto. Dice, saludos para Payo, Mari y Santa. ¡Ese Juan! Pero también es tu nieto. Ahí le está mandando los saludos. Échale. ¡Ese Juan! ¡Mira! Ay, ya lo va a castigar así, no, vente. Con las gorditas, ¿eh? Mire nomás, híjole. ¿El chile? El chile, este es picoso, sí o sí, ¿verdad? Sí, ese es el mero bueno. Mire nomás, ahí se les haga el agua a la boca a muchos. Este también, aquí está la mata. Oh, acá tiene otro, de veras. Este es el chile que le gusta. No, pues no, un saludo. No, dígale que no, venga. Saludos, güera, desde Texas. Sigue poniendo más videos. Vamos a estar compartiéndole todo el mes de diciembre. Se van a aburrir de la güera porque vamos a andar muy activos, echándole ganas, ¿cómo no? Pues
Pues yo con ese recibimiento, pues voy a venir más seguido. ¿Sí, no? Pues tienen la misma. Con que le traigan a Ritmo Huichol con eso. Con eso basta. ¿No? ¿Cuál quiere, señora? ¿Cuál canción le gusta? No, tanta que me acordar, pero ya. ¿Cuál están? Dígales cuál están, muchachos, a ver si hay alguna que les suene. Ahí traemos como Ojitos Negros, Mi Ranchito, 30 cartas, La Carta que chulada de mujer, Los Laureles, Corral de Piedra, Mujer Bonita. ¿Cómo me gusta este rancho? Las 4,000, muchachos. Pónganselo a la señora porque esta bienvenida es para ella. La que ella pida sale primero, sí o sí. Vámonos, la música es para ella. Saludos desde Los Ángeles, California, Noé Bañuelos, saludos, Fermín Martínez, gracias, saludos, Roma Mercado, saludos desde Colorado, ándale, hasta Denver, Colorado, Yagualica, Jalisco, es todo, saludos para allá, se puede la de Mi Ranchito, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gracias, güerita, muchas gracias a mi abuelita por esos besos. Ahora todo el día muy feliz, bendiciones, mi güerita. Saludos desde la Washingtonia, es todo. Saludos, Chan González, un saludito. Por una mujer casada para Chan González, ahí se la ponemos, claro que sí. Saludos desde Las Vegas, ahorita a la casa de mi madre, saludos desde Victorville. Dice Virginia Rivas, bonita la casa de mi madre, saludos desde Victorville. ¿Cómo ve? Ahí está también.
también está viendo. Claro. Ahora, nomás me falta Romelia, nomás que pues ella está trabajando y ahorita ni cuenta se da. ¡Ay, que se vaya al baño! ¡Ay, que la vea! ¡Ay, que la vea cuando después! ¿Verdad? ¡Ay, que se vaya al baño para que le eche un vistacito aunque sea chiquito! Ahí la sacan en la regaña. Diga, mejor que se espere al rato. Sí, que se espere. Cuando salga, a ver si ahorita aparece. Porque cuida niños. Okay. Feliz día para doña Anita y para toda la gente del ranchito del tanque, en especial para mi papá Jesús Reyes, de parte de Ofelia Reyes Camacho. Dice que es de aquí del ranchito también. ¿Cuál se van a echar, muchachos? ¿La casada o la página más? Ándele. Esa es muy bonita, ¿verdad, señora? La página más es muy bonita. De Dallas, Texas. Lula de Tancur, gracias. Saludos.
Virginia Rivas, que ¿quién hizo las gorditas? Ay, sí, yo no sé. ¿Socorro? Dígale, ¿quién se rifó? Entre todos, ¿verdad? Dice Janet Rico, saludos a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita. Dígale, hola. Ándele, ahí le habla la hija. Hola, mija. Aquí estamos comiendo gorditas y comiendo chiles a mano, las gorditas. Ni se echó ni uno, ¿sí? Sí, no, allá los tengo. Pero está bien. Hola, mija, cuídense, aquí andamos, vamos llegando, pero mira la sorpresa que le tenía la Santa. Ahora aquí estamos también disfrutando de ella, pues ya nos tocó. Dedíquele una canción. Síganle haciendo sorpresas. Claro, dedíquele una canción a su hija, dedíquele una. A ver, mija, ¿qué canción quieres que te toquen aquí mis parientes? ¿La de cómo me gusta este rancho? Ahorita va a decir ella cuál. A ver qué diga ella, a ver cuál quiere. Okay. Sí. Ponle una, mija, para que quiera que te toque ahí. Y ahorita se la complacemos. Sí, sí. Ándele. Ella la va a pedir, ella sabe cuál. Usted sabe cuál, mija, nomás póngame un comentario y ahorita se la solicitamos con todo gusto. Paloma Negra, dice Chan González. Está bien pedidor ese Chan, ¿eh? ¿Saben la Paloma Negra, muchachos? O la Paloma, una que sea de la Paloma, pues es Paloma. Vamos a pintar de azul. Pues échale, en vez de negra va a ser Palomas. Es lo mismo, siendo paloma no hay problema, muchachos. Ánimo, ánimo. Saludos Juan Padilla y a toda su familia por ayudar a organizar este recibimiento, a mi familia, hermana, cuñado, doble, y a mi madre, la reina de la casa. Ándele. Claro que sí, ella es la reina, por supuesto que sí. Hola, saludos, güera, bendiciones, póngame la de la carta, por favor, gracias, servir a rodarte. Qué bonito recibimiento para ella, aquí en nuestro rollito del tanque, y si se puede que canten la canción, por si no te vuelvo a ver, Rosita Rivas, ahí se la pedimos, claro que sí. Saludos para las lindas señoras y para ti, güera, gracias por compartir. Alicia Carranza dice gracias. De nada, saludos, doña Alicia. Ahí se la vamos a poner, don Remigio Guillén. Ahí viene, ahí viene. Remigio Guillén por ver los videos. Ahí le ponemos su canción para que la disfrute, ¿cómo no? Y un saludo a Gallito Marín, saluditos. La canción de Doña Amelia, saludos para ella también. Saludos, aunque no los conozco. Es un gusto ver esta transmisión, dichosos que tienen esa reunión, sigan disfrutando. Saludos, primo Efraín Rico, Payo, Ana María Rivas. Familia, hermosa, dicha, bendiciones. Saludos, tocaya, desde Las Vegas, Nevada, y a las cumpleañeras.
dice Remigio Guillén Abelito que los llevó a Fresnillo a tocar una vez el año pasado. Ey, que quiere que le toquen el diablo en una botella. ¡Ay, caray! Vamos a dar un brinco muy... Vamos a... ¡Ay, caray! Y hablando de botellas, ¡ay, llegó! A ver. El zacatecano, muchachos. Orgullosamente somos de Zacatecas. Y hablando del diablo, y no estaba planeado. Dije, hablando de una botella y... ¡Tarán! Miren nomás, muchachos. Puro zacatecano. Para que vayan y digan. ¿Y qué hubo le quién anda ahí? Ahora sí, muchachos. Ahora sí, díganle. ¿Qué hubo le quién anda ahí? ¿Y qué hubo le quién anda ahí? ¿Quién? La güera de Trojes. La güera de Trojes. Tequilita, muchachos. Mire, con esta nos prendemos y a la noche en la feria, ¿qué hubo le qué? Ya no gastamos. A la noche, vagón chicano. Vamos a ambientar de aquí a las barras. No, sí, mija. Lástima que no te venga. Claro que sí. Dice su hija que usted es la reina de esta casa. La mera, mera. Chulada. No. ¿Verdad, muchachos? Dice que si para cuando se vaya nos va a traer... Abelito. Dice que para cuando se vaya, si vinimos a despedirla con otra vez, los mismos músicos, la güera y el mismo ambiente, muchachos. Si no, no. No, ya está. ¿Eh? ¿Cuál se van a echar? El diablo no, botella. ¡Ándale! El diablo una botella y se le cae la baba por la botellita. Hecho en México, sí o sí. Y arriba México y arriba Zacatecas. Quita ya aire. Tequila. Agüita mineral. Puro Topo Chico, sí o sí. Mira nomás. Vayan, aunque se hagan un saludito a los que nos están viendo, que yo creo que revisan, dirán, ¿quién estarán allá atrás? Échese un saludito, aunque sea con la mano, a que vean que sí están aquí, muchachos. No. Échele. Claro, hay que ponerse al día de todo. Saludos, güera, desde Idaho, qué bonito. Muchos saludos para la señora de la casa. Saludos, ¿y quién andáis? Ya anda viendo su jardín. A ver, acomódenle lo que no le guste. Ella tiene su jardín. Quiero que se vengan para acá, el solecito. Tráigaselos para acá.
levántele el alambre. Ayúdele, mija. Ahí está, muchachos. Está larguita la canción, ¿verdad? ¿Mande, señora? No, 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 no. Pidan canciones ahorita que hay. Apenas empieza. Apenas, apenas estamos. No, venimos a seguirla. Cuando se vaya nos vamos a ir con la música, señora, ¿no? Sí, dice una señora aquí, qué bonita casa tiene la señora. ¿Quién es? Déjeme le digo quién es. Está bonita su casa, la verdad. Oiga, aquí adentro el solecito bien sabroso y luego muy privado, muy a gusto. Angélica Ortiz Ramírez dice que está muy bonita su casa. Es que aquí yo tampoco ya lo conozco. Échensela de cómo me gusta este rancho, muchachos. Y arriba, usted es el potrero de Gallegos. Ay, le vamos a poner de cómo me gusta este rancho. ¿Eh? Y arriba el ranchito del tanque, oiga. Bien bonita su sábila, mire qué chula está. No, está muy bonito su jardín. Nopalitos. Saludos para todos los presentes, chulada de música. Saludos desde Colotlán. Ya le dije que vaya a conocer mi comunidad San Sebastián el 24 de febrero. Dice José Muñoz, cruzando cerros y arroyos, por favor, ahí se la ponemos ahorita, claro que sí. Ángel Ramírez, es en el ranchito del tanque. Sí, aquí estamos en el ranchito compartiéndole. Hoy de San Nicolás de Acuña, güeras cerquitas de Huejuquilla. Ah, es de San Nicolás de Acuña, ándele. Guadalajara, igualmente para usted, muchos saludos. Espero que no se me haya pasado ningún saludito. Aquí estamos para compartirle y para dar sus saludos con todo gusto. De repente alguno se me va, pero si es así, póngale un puntito para que yo lo vuelva a ver. José Muñoz dice que le toque cruzando cerros y arroyos. Pero primero que se echen el tequilita, ¿va? Tráigasela, mija, tráigasela, porque nomás la estamos viendo como hay que, si no, ¿para qué la trajeron, muchachos? Después del tequila, Abelito va a bailar todavía más sabroso. ¿Ustedes no bailan, muchachos? ¿No? Digan bien, todos deben de bailar, no creo que nada más Abelito. Es que yo antes trabajaba en un table, ¿verdad?
Ayúdeles, Carlita, con la, con los merjurjes, mija. Pues, ¿cómo quiere que él pueda con todo? También no sean así. Cara de burro. Dice que si no, dice Muñoz Sole que si no tengo el número de Ritmo Huichol. ¿Cuál es el número? Porque pues si luego. Ah, mira, el número que manejamos es 457-107-3287. Ahí va otra vez, 457-107-3287. Es el número, un WhatsApp o llamada directa. ¿Qué ole? Para atenderlos a las 24 horas estamos en servicio. Para agarrar hasta 24 horas del día, los 365 del año. Ahí está el numerito y como quiera se lo mando en un mensaje. De todas maneras se lo... ¿El agua mineral? El que, mire, el que sabe, sabe abrir un agua mineral, no cualquiera, mire. Tiene su estilo, mire. El que es borracho, es borracho. Dice Carlita. Dice Carlita que el que es borracho y sabe cómo es este asunto. Yo soy, sí, es que. Clase de escritura. Yo soy al rato me pateo el mundo, ahí te quedas. Qué hora. Dígale salucita a la raza que nos está mirando. Salucita de la buena. ¿Dónde dejaron la botella? No, no, la están ocupando, espérese tanto. Como quiera que sea, pues, feliz día San Valentín. ¿Qué día estamos celebrando? Navidad, mijo, oh, Navidad. ¿Qué? Que los ha... Oiga, les arrimaron la botella, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hay que toquen gratis, hombre, pues ahí. Total. Ellos se la van a tomar. Puro zacatecano. No, no, con ese tequilita olvídese. No tanto porque se le quema el hígado. No, pero se le abre la garganta y van a cantar mejor. Va a salir la voz de Vicente Hernández. Ellos ya están. Mire, no voy a hablar de ellos porque luego me escuchan, pero ya están curtidos. Son bien buenos para la cheve, ¿verdad que sí, muchachos? No, con esto apenas va. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Ándele. ¿Son hermanos? O sea, porque yo los veo que todos se parecen. Sí, somos hermanos. ¿Hermanos todos? ¿Son parientes? Hermanos, sí. Ah, no te echando mentiras. Este es primo. Es la misma. ¿Quién? A ver, Abel, ¿cuáles son sus hermanos? ¿Primo o él es primo? Si son hermanos, señora. Los hermanos y aquí. Tanto andarlos. Mire, Abel, tanto andarlos grabando y cómo no me platican, ¿eh? Es que nunca nos preguntan. No, yo. Oiga, ¿tiene buen ojo? Sí, son familia, son carnales. De aquí para adelante, los tres carnales y el primo, se va a llamar el grupo. El otro primo es Huasteco. ¿Sí, no? ¿Y qué huele? ¿Quién anda ahí, muchachos? Mira la velita, a ver, la velita, enséñales cómo se toma un buen tequila, a ver, échale un traguito. Un poquillo porque luego me voy a prender. Ay, a ver, le echamos agua. Si se prende, le echamos agua, no hay problema. No pasa nada, ¿no? Ya está, ahora sí, ¿cuál era la canción? ¿Cuál van a querer? ¿Cuál van a llevar? Algo a la güera y luego le traen un burro. Ay, Dios, no, no. Que baje por el borracho en cuanto. Ahorita le vamos. Ay, Dios mío. Ya no me menciones. Ay, ya no me menciones los burros, por favor. Ah, la de cruzando cerros y arroyos, muchachos. Y la de los dos vicios. ¿Qué cómo se llaman sus plantas? Pues yo digo que sábila. ¿Qué más? ¿Qué cómo se llaman sus plantas? Dice una señora de Chicago. Sábila. Siempre viva. Siempre viva. Ah, qué bonito. Ah, esta es la siempre viva. Las palmas, mira nomás. Granadito, naranjo, limón, la parra, higuera. Este es el bebedero, ¿cómo no? Las estrellas del cielo.
¿de quién andai? Así, oiga, así tomó Santi ayer del río, así con usted. Y solo, ¿eh? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Es todo, señora. No, así es, somos gente de rancho, no que no sepamos. Yo llegué a tomar agua de un bebedero de vacas. Un día que ya me moría de sed y que ni modo, de aquí mero. Pasa nada. ¿Sí? Es cierto, señora. ¿Y cómo no? El molcajete, ni modo que no sepa cómo se usa, todo eso lo sabemos. Sí, sí. También el metate muy de toda la vida. ¿Cómo no? Mira nomás cómo están enfiestados estos muchachos. Eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Gracias María Nicolasa García por compartir. Comparta mi video para que llegue a más lugares y el canal crezca más, oiga. Es una forma de apoyar mi canal compartiendo, dándole like, para uno saber que le gusta el contenido y echarle más ganas. Es motivación para uno que graba los videos, ¿cómo no? Así como para los músicos, el aplauso es la motivación, para la güera, pues las compartidas y los likes. ¡Apláudale, Carlita! ¡Bravo! Los aplausos son lo que motiva a los músicos, ¿cierto? Y a mí los likes y las compartidas son lo que me motiva, muchachos. Es más, yo nunca he visto un like de la Abel. ¿Abel nunca me ha dado un like? ¿Cómo no? Siempre le pongo... ¿Cómo se llama en el Face? ¿Quién yo? Mati de la Cruzito. Ah, yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto, un like, ¿no es cierto? Es que ahí salgo bien entacuchado, por eso no me conozco. Allá anda de vaquero. Oh, no, pues así. ¿O no? Ay. ¿Cuál quiere, Carlita? A mí no. Que la que sea esa, ¿no? Hay una que ya se llama la que sea, ¿va? No se la saben, ¿verdad? Sí, la que sea. Ah, pues, Carla está pidiendo la que sea. Sí, ay, Carla. La cara de Carla. No, ya pidió. Ya pidió, Carla, la que sea. ¿Cuál? El tololoche. Ah, al ratito que no. Lo que ya se pongan más prendidos, les pedimos el... Todavía no, el tololoche cuando ya estén más prendidos. Sí. Hey. ¿Cuál quiere el público? ¿Esa? ¿El tololoche? No, ya los cuento. Deje, para que baile este en el tololoche, si no, ahorita no va a hacer nada. 2 tequilas más y ahora verán. ¿Otra 2 cubas más? Sí, estamos, es que todo esto es plan con maña, muchachos. ¿Sí o no? Deje que se echen otras 2. Le vamos a tener lista la foto, por si no la vida. Ahí está la de la que sea, oiga. No me tocó ir para darles una buena bailada a los músicos. Ahí para la otra. Ay. Ese Abel baila muy bien, ¿eh? Y siento amor. Y ya la que sea para mí es igual. Thank you.
Dice Angélica Ortiz, saludos al músico que platica más, está muy guapo. Ay Dios, ¿quién es? ¿Cuál será? Ay, 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 no, Belito, usted tiene mucho pegue. El más, ya le vamos a poner el más guapo, ¿va? Ay, Dios guarde, Lore, nos quedamos sin músico, no, no, no se va. Se van a quedar sin artista. Se les va. ¿Ya se vienen desafinado o qué, muchachos? Sí, ya sé. Dice Mario Torres, saludos, güera, y a todos, saludos a los músicos de su compa Mario. Mario Torres Pasilla es su compa, Oh, sí, sí. Saludos al viejón. Ya se va a ir de solista. Ya me voy a ir para allá, con la banda MS. ¿Dónde? Hasta me ando perdiendo el equilibrio, Abelito, me pone nerviosa. Que ya va a tocar con banda, ¿cómo ven? Le dije que no le dieran, ya, ya los conocen, ¿para qué los invitan? Y todavía les traen tequila. Le vamos a decir puro topo chico. No, sí, un tequilita, ¿cómo no? Ahora nos vamos a, ahora que hay, nos vamos a atascar. Después. ¿Cuáles van a tocar, muchachos? ¿Cuáles habían dicho? Una chivota. A ver, ¿cuál? A ver, ustedes, la que ustedes quieran, a ver si siento una. ¿Cuál? ¿Tololoche? No, no. Espérese, espérese. También está la de Camino al Valle, ¿no se lo saben? Juan Colorado, muchachos, también. Que baile payo, dice Águeda. Que baile. ¿Usted? Ahí está, con ella. ¿Es adiós, Huejoquilla? Traigo agruras.
¡Ay, qué bonito! Oiga, esta es música bonita, ¿cómo no? Tiene mucha razón. ¡Y sí, baila! ¡Ay, Dios! Y se prendió el cerro, oiga, con los chicos de Ritmo Huichol, ¡qué ole! Bailadita y toda la cosa. Échale una tequila, mijo, y se sigue prendiendo más y más. Saludos, Griselda y Nostrosa. Saluditos, Tocaya. Aguas con mis rodillas, dice. Estoy muy divertida, muy a gusto, muy relajada, oiga. Con esta música, ¿quién no? Haga su petición, pida su canción, ya no hayamos cuál pedir. ¿Quiere alguna en especial? Haga la petición mediante un comentario, por favor, y se la complacemos, ya se la sabe. Su amiga la Güera de Trojes, echándole ganas. ¡Bravo! Dice Angélica Ortiz que ya pidió la Laurita Garza desde a qué horas y que no sale. Ah, ahorita va, ahí va para allá. Ahí va la Laurita Garza. Ahí viene. Patinaba, dice que la carta. No se les va a olvidar la mía, antes de que acaben, muchachos. Al ratito. Saludos, güera, desde Chicago, Illinois. Lourdes Pasillas, ándele. La tóxica, la más tóxica de todas. Thank you.
Bravo. Muchachos, ¿se saben la canción, la de En Vida? Tóquensela a Doña Anita, ¿verdad, Doña Anita? Porque en vida debe de ser la música, las flores. No, 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 en vida. Los cariños, los te quiero mamá, la música, las flores, en vida. ¿Ya después ya para qué? Sí, le digo, nomás van a echarle basura allí, le digo yo. Ya no se ocupa. Le digo, cuando piense llevarle un ramo al muerto que está muerto abajo, mejor dénselo a la gente que tiene hambre, porque hay gente que no tiene. Tiene muchos niños y no... Mucha necesidad. De comer. Sí. Y allí es lo que les está pidiendo, que se lo den a las personas que tienen hambre, pero que allí no vayan a echarle flores ni nada. Y les digo que el día que yo me muera, que pongan la música y vayan con la música y de ahí se vengan, no quiero que se pongan a llorar. Se vengan y se pongan a bailar en su casa. Y es lo que les he dicho. A ver si es cierto. Porque yo no las voy a ver. Porque son cuatro hijas las que tengo y dos hijos. Seis, le dio mi padre Dios, todos. Seis. Le digo, ¿para qué? Digo, todos fueron mis hijos muy buenos, todos. ¿Para qué me quejo de ninguno? Todos, el más chiquito es el que está ahí conmigo, que el más chiquito, ¿cuánto cree que tiene de años? ¿Cuánto? 48 años. Fíjese, qué bonito. Sí, me lo llevé de 6 años. Y ahorita tiene 48 y él ahí está todo ahí. Él nomás se va a cuidarme en la noche. Ajá. Y en el día anda trabajando. Qué bueno él, que tenga su compañero que... Él es un conductor de para los camiones, él anda enseñando a los choferes. Ajá, muy bien. ¿Orgulloso de sus 6 hijos? Sí, de todos. El otro, son 2 hijos, el otro es psiquiatra. Uh-huh. Él también trabaja también con los enfermos también. Que no. Con sacrificio se les da a los hijos estudio, sí. ¿Verdad? No es pues fácil. Ellos solos, porque yo tampoco ya, para darles estudio no podía yo, porque andábamos los dos, mi esposo y yo y todos mis chiquillos juntando basura, juntando botes de aluminio, botellas de plástico, botellas de vidrio y de todo vendía para levantar esto que tengo aquí. Sí. Sí, sí. Y, la vida es dura. ¿Eh? Y aquí les digo, aquí, ahora les digo, traté de venderla. Cuando la quise vender, nadie. Ahorita ya no la quiero vender. Les digo, ahora aquí se las dejo para que el día que quieras venir, tienen donde meterse, donde dormir, y allí les tengo camas y todo, porque todo compré yo. Sí, y nada se necesita. Ni nada me dan, ni nada les doy. Más que ahorita ya me están mandando su música. Qué bonito. Que a mí me gusta. Qué bonito. No, no, a disfrutarla al máximo. Sí, ahorita que todavía lo ve. Claro. Porque ya no, ya después ya no veo uno nada. ¿Para qué? Que ahí van con la tropa ahí, con la música por la calle, el pobre muerto ya no oye nada. Ni ve ni deja. Por eso, a las personas que están vivas son las que se deben de ayudar. Sí, hay que regalarles flores, hay que ponerles música. Aquellos también, entonces con el tequila, ya me estoy poniendo nerviosa. ¡Ey! ¡Ay, ya que! ¡Mire! Lo vi haciendo gestos. Discúlpeme, pero sí lo vi. Sí, sí, apretó los ojos medio. Dije, ¡ay, cabrón! ¿Cuál van a echarse, muchachos? Ah, la de en vida para Doña Anita, es todo. Esa es para usted, señora, ¿verdad? En vida. Mándeme. Rosario García, Evelyn, ¿y quién? María. Toda la familia. Y en vida, échele música. ¿Ya después para qué? Ahorita. Para... Sí, ahorita es cuando la queremos, Doña Anita. Tiene toda la razón. Échele. Ya será muy tarde.
cuando quiero verla y no es un día de mi entero. Todita mi familia. En vida. Ya pa' qué. Pásala, mija. Y en vida, sí o sí. En vida, así nomás poquito. Poquito para que los vean sus familiares. Ay, disculpen. Un poquitito, sin afán de incomodar, pero un poquito, que estamos aquí. Y arriba mi rancho, San Nicolás de Acuña, chulada de música. El columpio, por favor, felicidades al grupo. Saludos desde Long Beach, California. Un saludo para mi hermano Mario Cortés y familia. El corrido de Cándido Rodríguez Güera. Claro que sí, muchas peticiones. Ahí vamos a ir tratando de complacerlas todas. ¡Bravo! Me dijeron un aplauso, pero yo decidí mucho. ¿Tienes una página más? Una página más, claro que sí. Ahora yo estoy en todas las canciones que quieran. Sí, sí, sí. Ahí está la página más para los que son gustosos de esta música. Y para los que la pidieron, para doña Alicia, que es su favorita, ahí va nuevamente la página más. Oh,
Bravo. Dice Águeda García, la que nos invitó a grabar, muchachos. La patrona. Un día a la vez para la señora Esperanza Chávez Pañuelos. Muy bien. Ahí viene pidiendo y tocando. La que paga manda. Así es, la que paga, la primera que pide es la primera que sale. Ya uno hay después. Y si la pide cantando, mejor, porque así la sabe cuál es. Ey, ey. Si la pidan cantando. Para la señora Esperanza Chávez Bañuelos. Pídala cantando, Águeda, si no, no, dice acá. No, no, sí, ahí viene, ¿cómo no? No, no, es que así son las cosas, oiga. Y un día a la vez es lo que pido, señor. Ay, qué bonita canción, oiga. Saludos, güera, y a los chicos también desde Zacatecas. Saludos desde Chicago. Chingón el grupo, dice. Saludos, güera, desde Tyler, Texas. Gloria Díaz, saludos. Muchas gracias, amor eterno. Saludos, Anita, Mari, Payo, a disfrutar, dice Esther Rivas. Belén Fernández, compartido, muchas gracias, oiga, muchísimas gracias por apoyar mi canal con una compartida, gracias. Desde Indiana, güera, dice José Pacheco. Saluditos, José. Para usted y para toda su familia, saludos.
quién anda? Con los puros ojos ya sabe que quiero, ¿ah? Sí. Ojos de bala le eché. Mire, mire. Fíjese lo que viene ahí. Mire, mire. ¡Ey! ¡Felices los cuatro! Es la mía. ¿Cómo se va a lucir mi rola, no, hombre? ¿Ya se acabó? El abelito, puro chat. Échele, mijo. Me consienten, me consienten. Les dije, no se va a ir a tocar la que me gusta. Y ahí viene. ¡Échele! Tú te vas. A ver, puede cantar violín. Está doliendo. Pensando en lo que estás haciendo. O con otro te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas. O con otro te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. Y lo hacemos un rato, y lo hacemos un rato. ¡Échele, échele! No, es... Yo solo te quería. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. ¡Ay, Carlita! No, si no se aguanta, venga. ¡Échele, échele! ¡Ey, qué pasó! ¡Ni una más, Carlita! ¡Ni una más! ¡Bravo! Ya menos se lleva la botella Carlita entre las patas. Carla. Ni una más. Es que iba cansado. No más, no más, Carlita. Ni una púa más. Oiga, que se emocionó de más, se emocionó de más. Es como la tisé por eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo ves, señora? ¿Qué tal su música? Estuvo muy bonita, ¿verdad? Oiga, que le van a echar otra de cortesía gratis. Mire, ¿cuál nos irán a tocar? Pero venga, tóquesela acá a la festejada.
Véngase, para la última, pues a ella. Ay, caray. Están cargando batería primero y afinando las gargantas. Ya le pisaron su vaso. Sí, Carlita. Ay, Dios mío, cómo nos han hecho reír, hombre. Otro vasito. Sí, échese otro, échese otro. Nomás no se lo pongan a la Carlita cerquitas porque... Era el estilacho del Abelito para hacerse la cuba. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál va a ser? A ver. ¿Cuál? Ustedes saquen una que digan, este es nuestro repertorio. ¿Cuál nos aventamos, chavalones? Una chidota. Ustedes son los que saben lo que traen, muchachos. ¿Ya saben cuál? Quedó mi ranchito triste, ay, ay, ay. Yaram Alba, qué bonito el moral del violinista. No me lo, una vez se lo quise comprar y me dijo que nanay, porque era un regalo, que sabe qué. Que, me lo regalaron este. Que ya luego no le van a regalar nada y sabe qué tanto. La verdad que una vez le dije que hiciéramos un trato. Andábamos grabando en una fiesta y a la señora de la fiesta le gustó el moral y yo se lo iba a regalar. Le dije, véndamelo para dárselo de regalo y dijo que no. Dice que él sí me lo vende. No, queríamos este.
Por ahí hay también muchos conocidos que van a comprar otro por ahí. ¿Verdad? Ya sé, pero ese era el momento especial de que ella quería ese. Ay, y dijo sí. Que no. Pues es que mire. Parecido. Mire, es que Abelito se había de dedicar a vender, mijo. Mire. ¿Sí va? Mire qué bonita está. Y lo todo, el cordón, todo, todo bordado, ¿no? Es una cosa bonita. ¿La persona o el vecino? Soy un arte. ¡Ay, Dios mío! Será las dos cosas. Soy todo un arte. ¿Quién es Alison? Bonita. Ah, dice Janet Rico. Hola, Alison. Dile hola, amiga. Señora, ¿quiere decir unas palabras de agradecimiento para las personas que le pusieron, para sus hijas que le pusieron la música? No, pues que estén bien y que sigan trabajando para que te pongan, ¿no? Para que la papachen, ¿verdad? Voy a venir otra vez. Ándele. Porque ya. Ya le gustó. Ahí, por favor, pónganse las pilas a trabajar porque va a querer otra vez la música, ¿verdad que sí? Que se vengan todos. Ay, bueno, fuera. Qué bonito fuera tenerlos aquí en su casa todos, ¿verdad? Sus nietos, sus hijos. Lo bueno que pueda disfrutarlos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Pues bendito sea Dios que sí puede juntarlos, aunque sea ya. Sí, nietos, pero sí son muchos también. No, no. Pero todos los saludos para todos. Juan González, que es el Chamo, se dice el Chamo. Hey. Juan, a Evelyn, y a todos. A Janet. Romelia, Virginia, Janet, que es mi nieta, Jennifer, mi nieta, Daisy, mi nieta, está Stephanie, está Denise, y sus hijos también tienen dos niños, puros nietos. Y luego los viñetos de este Chan y Arturo y este Jacobo y Guerrero, todos, y ya que se me haya olvidado, que todos aquí los traigo, porque a todos los quiero. Claro, nomás que ahorita en el momento sí se va alguno, ¿sí? Pero no, de todos, todos muy queridos y usted muy contenta. ¿Sí? Ahora sí a descansar. Y otra amiga que tengo que es de Guanajuato. Ándele. No me acuerdo de su apellido, pero se llama Lupe. Para que si ve el video, ella que le mando muchas saludes y a ver cuándo se acomoda para tráemela también. Ándele. Aquí a dar la vuelta, si Dios lo sabe. Claro que sí. Águeda García dice Vanessa. ¿Quién es Vanessa? Vanessa es mi nieta. Ah, también. Dice que se le olvidó Vanessa. Vanessa también, que es mi nieta. Y Steve. Steve, que son los hijos de ellos. Ándele. Que son Steve, que es Evelyn, Steve y Vanessa. Vanessa es la mayor de los hijos de Ada. Porque sí, ya se me habían olvidado. Para todos, para todos. Tienen, fíjese que tienen muy buena memoria, ¿eh? Sí, sí, sí. Más que se lo van pasando. De todo modo, cuando acuerdo con esta una. Y que le faltó Jonjo, dice. Que es Gerardo, se llama Gerardo. Pero dicen también Gerardo y su esposa también, Steve y su esposa, que se llaman Cristina las dos. Ándele. Las esposas de Steve y de este, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Señora, dígales que los quiere mucho. Cristina y a todos. Que nadie, les digo yo que nadie falte primero que yo, no quiero que nadie se vaya primero que yo. Dígales que los quiere mucho. Y que los quiero mucho y que voy a dar la vuelta, voy a regresar para que me hagan entre todos, aunque no vengan, pero que me pongan mis músicas, lo que a mí me gusta. Y que dure más, por favor, que nos quedamos picados. Dice Daisy, que también faltó Daisy Rico, dice. No, sí, dije Daisy. Ah, Daisy sí. Daisy y esta Stephanie, dice, pasó. Stephanie, Daisy. Y los niños, ellos, él. Y Stephanie, dice. Stephanie y Daisy. Y la hija de. ¿Cómo se llama? De,
La Stephanie, eso. Jaylin. También. Qué bonito nombre. Jaylin. Jaylin. Sí. Es un nombre que no es muy común, está bonito. Sí. También ella, están iguales las dos, la mamá y la hija, como si fueran hermanas las dos. Uh-huh. La tuvo como de, creo que de 13 años. La mamá y la hija, Stephanie, y están iguales las dos de grande. De grande. Dice Cristina Rico, ojalá un día poder ir a conocer su casa con sus grandes nietos, algo así. Cristina Rico, eso, la esposa de Gerardo. Oiga, qué bonito que todos estén viendo, toda su familia, eso, que sí se metieron a la transmisión y que estén aquí mirando la fiesta. Pues sí, que vean aquí lo que andamos haciendo. No, encantada, señora, muchas gracias. Claro que sí, de huevito, de frijoles, de nopalitos con carne, muy ricas. A mí ya me habían dado también en la mañana, muy buenas, claro que sí, muchas gracias por todo. Ya andan bien alborotados los músicos, muchachos, ¿están bien? Ah, también agarradotes de la botella, muchachos. Bien pedos. Oiga, que ya están bien pedos, dice. Pero no tocan gratis. No, la que ya pisaron el vaso. Ah, bueno, ella, ¿verdad? Media botella, muchachos, en una hora, Dios guarde el hora. Sí, es media botella, la están mareando, dice. Yo no estoy levantando falsos, ¿eh? A ver, vamos a... Dice, mucha plática, nada de música. No, la música ya se acabó, pues ya se acabó la música. Ahora ya tienen que les toque gratis, porque primero le dan la botella, ahora no les van a tocar ya. Ya valió. Agarrado en su juicio. Échale, que le vamos a poner de nombre, dice Yaram, va a ser Grupo La Esponja. Grupo La Esponja. ¿Por qué? Dios guarda. Échele un saludo a su familia, a sus hermanas. Claro que sí, un saludo para especialmente para mi papá, para mi mamá, especialmente que ya está en recuperación de lo que le pasó por allá en el hospital, está por allá en Reno, Nevada. Que se recupere pronto. Que pronto esté, yo sé que Dios es muy bueno y pronto me la va a sanar. Y un saludo para mi papá también, que también está enfermo, también Dios me lo va a sanar. Y para todos mis hermanos, que somos 12. Entonces, de esa docena, pues también incluyo a los que ya se nos adelantaron. Claro. Porque son mis hermanos. Siguen siendo también, parte. Son parte de. Entonces, para todos, ahí un saludo para todos los que me están viendo. Yo no digo sus nombres porque pues somos una docena, ¿no? Y para su hija, no, porque ella. Para su hija, porque ella sí estaba mirando. Mi hija Janet y mi hija Jennifer. Tengo dos hijas. Dele. Y tengo un hijo que ya está, también se me adelantó. Pero allá está mirándonos y él anda aquí con nosotros. Todos están aquí con nosotros, somos una, todos, claro. Vamos a saludar. Oh, sí, de veras, qué bueno, me acuerdo. La familia Barrios, que siempre les decimos que vamos a venir para Paraíso, que siempre los invitamos a que vengan, pero no quiere venir. Pero el saludito sí va. Dice, pero sí, un saludo para ellos, Iskra y todos sus hijos, Cristian, todos ahí. Un saludo, gracias, y aquí estamos. Vamos a divertirnos un ratito, a como venga, pues, ya nos dieron esta sorpresa, me tuve que divertir, aunque no quería, pero ya la pusieron. Pues, y de aquí para el Real hay que divertirse, disfruten sus vacaciones. Yo voy a ir a comer taquitos y ¿claro? gorditas al valle. Dígales, tacos Barrios, ahí les voy, dígales. Espérenme porque ahí voy, a visitarlos a todos, no me voy sin comer los tacos Barrios, nunca. Okay. A eso ven. Claro, si viene a Valparaíso y no come tacos, no vino. Muy bien. Yo sí vengo con ellos y cuando voy con ellos les digo, aquí nos vemos el último día que me vaya porque me quiero llevar unos todavía acá. Claro, y taquería Quintanilla también muy sabrosos, de todo, ellos tienen de todo. Oh, sí, también. Acá más cerquitas. El sabor de Valparaíso. Dice Yaram que no se vaya sin ir a probar las gorditas de la güera. ¿Quién? ¿Quién dice? Que vayan a probar mis gorditas. Yaram Alba, una amiga. Una amiga suya. ¿Eh? No está la dirección y no está donde está. Donde está el DIF municipal, a un ladito. Oh, sí, ahí donde nací. Casi. Dice Ana Luisa Ames, jaja, ese payo. Ya la hice reír, ¿eh? Esa es mi prima.
saludo para todos los hermanos de ahí de Rosarito, mi tía, Juca, que todos están ahí. Gracias. Un saludo para todos. Acá andamos en Valparaíso. Ven para que le mandes un saludo a tus tías. Por allá, a ver si puedo pasar de aquí para allá. A ver si me dejan pasar, diga. Es que a veces no, ya no hay tiempo. Yo quería pasar de allá para acá, pero ya no tengo tiempo. Pero, ¿qué? Bueno, felicidades a todos y. Mira, ven. Dios me los bendiga. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama la niña? Mija. Nomás mándale saludos, ¿cómo no? A tus tías, a tus parientes, a tus primas, a quien quieras. A Janet. Un saludo, grítale porque no se oye. Dile un saludo para Janet. Un saludo para Janet. ¿De parte de? Alison. ¡Ay, bravo! ¿Usted, señora, quiere decir algo? ¿Qué sea chiquito? ¿No? Ya dijeron ellos y mi mamá. Ah, ok. Dice, sí, Payo, si puede, le esperamos, dice Ana Luisa. Sí, gracias. Ya dijo, y los muchachos del Chupiril quieren mandar un saludo. ¿Qué, muchachos? ¿Saludos hasta dónde? ¿A Nueva Colonia? Ahí las tienen, mejor, ¿por qué no le dicen? Ahí las tienen en vivo y a color. ¿A quién? ¿A quién le mando saludos? Échese el número de contrataciones, a ver si nos. Rugalde, que está en Chicago, Illinois. Un saludazo para Pompa y pues para toda la gente que radica en Estados Unidos. Ya se pegó, ¿verdad? Ándale. Ire, ya picó, ya picó. Y pues acá andamos, somos sus amigos hoy, siempre luchando con todo el ambiente. Y aquí los camaradas, pues también les parte. Un saludito ahí a toda la gente. Y a toda la raza de aquí también, de Valpa, de por aquí en México. No, nomás allá del otro lado. Sí, se van a decir que ya puro norteño, mijo. Y a toda la raza, en general. Un saludo para Ánima. ¿Para quién? No, ¿para quién dijo? ¿Para el chonte o qué? Chonte. Oh, aquí un saludo para usted mismo. ¿Y qué dice? Saludito para quién, con puros lentes Gucci. Para toda la banda que nos está viendo, tanto como en el otro lado como aquí en México. Yo quería que dijeran un saludo para la Nueva Colonia, que de ahí son y ni dicen. También para toda esa raza. Ah, sí, es cierto, toda la raza ya de Sierreña. ¿Y arriba qué? ¿Arriba qué? Que está rajando ahorita leña. La gente trabajadora. ¿Cómo no? Arriba Nueva Colonia, muchachos, que de ahí son. Nueva Colonia, pues. Ya somos del Valle, va a decir. No, no. Allá, siguen siendo de allá, ¿verdad que sí? Nomás que radican aquí. Nomás que pues no sé si nos están viendo allá. Yo sí me siento. Ay, ¿cómo no? Sí. No hay señal. Ay, por Dios. ¿Y el wifi qué? Mire, cuando fui a su rancho, allá en Nueva Colonia, estaban allá fuera de la escuela, así en la filón, no habían conectados, ¿cómo no? Son los que están conectados, son los que dan los likes, fíjese. Bueno, si están robando internet allá, pues nos están viendo ahorita. Hasta saturan la señal, yo no me pude conectar. Es todo, ¿no? Entonces sí, un saludo para toda la raza. No, no. ¿Quieren mandar saludos antes de irnos? ¿No? A la familia nomás, así. ¿Mande? Sí, ya. ¿Cómo ve? Ya van a correr los músicos. Mire, ya empezaron a cargar con las mochilitas, señal que ya. Ya van a. Otra por ahí. Sí, creo que van a tocar ahorita en otro lado. Pues yo muy agradecida, señora. Muy, muy a gusto, me la pasé muy relajada. Tienen una buena vibra en esta casa. Hay algo bonito que se siente a gusto ahí. Sí, y eso se percibe, no en cualquier lugar se percibe. O aquí se siente muy a gusto. ¿Eh? No, de nada. Pues bueno, muchachos. Ah, no nos vamos a ir, ¿verdad? Nomás vamos a seguir pisteando, pero ya no vamos a tocar. Bueno, pues déjame traer una silla para sentarme. Eso iba a decir yo. Déjeme siento. No, y pues de mi parte ha sido todo. Ya lo que sigue detrás de cámaras no se va a mirar. ¿Verdad, muchachos? Yo lo único que sé que llegando a la casa iré. Ya si pasamos por la casa y vemos las garras afuera, ya sabemos por qué. Ah, bueno, entonces puede bailar con quien sea.
Porque dice Marta Santoyo que no se le va a escapar y que va a volver a venir y que lo va a bailar también. Hace una semana apenas me divorcié. Ah, ok. Ay, caray. A ver si no, a ver si... Oiga, a ver si no llega, mañana aparece golpeado en las ferias. Voy a decir, ándale, cabrón. Para que vaya y diga que está divorciado. Si mañana no me ven ahí en las ferias, ya saben por qué. A tomar café. No, con este brillito apenas. Tequilita. Ah, no, yo no sé, amiga. Salúdenme, díganme algo antes de irme. Ja, 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 dice. Acá están bien a ris y ris, Gracias, Virginia Rivas. Sus palabras en verdad me engrandecen y me hacen sentir muy bien. Oigan lo que dice Virginia, tengo que decirle. Virginia Rivas dice, gracias, güera, por tomarse su tiempo. Lo hizo fenomenal. Soy su nueva fan. Ay, ven. Ah, ya ni... No, ya. Que no es como la Carlita. Dice Yara Malva, llegando a la casa se le va a quitar lo pedo. Pero del susto que le va. Le dice como le dice, ¿sabe cómo me dice Santi? Es la bomba, mami, me dice la bomba. Así usted también le dice, era broma, mi amor. Desde que llega a la casa va a entrar de rodillas. Y le dice, abre la puerta y le dice, mi amor, era broma. Ay, Dios mío, pues yo me despido, porque ya se me anda acabando la batería, yo creo también. No sé cuánta pila tengo, pero sí, ya tengo casi 2 horas en, 2 horas y 10 minutos en transmisión en vivo. Ay, Dios mío, ¿y qué huele? ¿Quién andai? Gracias por la invitación. Y déjenme les digo que vamos a terminar esta transmisión y luego vamos a iniciar una nueva con una sorpresa. Quien guste venirse al piquiniqui, se conectan de nuevo porque esta me voy a conectar otra vez. Y ustedes no se van, se llevan la botella y nos vamos con tu y botella. ¿Sí, no? Bueno, ahorita regresamos, déjenme cargar pila y ahorita continuamos en unos minutos con otra transmisión que tenemos preparada para ustedes. A ver, rifa. Ay, Dios mío, oiga, fíjese que no había cómo hacerme bullying con las rifas. ¿Qué